Sabemos que realmente amas a tus perros, pero hay ocasiones en las que ellos se comportan de formas que quizás no entiendes y a veces el comportamiento de tu perro puede ser divertido, avergonzante o simplemente debe ser capturado en video. En esta nota hablaremos de las 21 cosas que hacen los perros y el significado detrás de ellas. Número 21. ¿Por qué los perros patean cuando les rascas la barriga? ¿Alguna vez has notado que cuando le rascas la barriga a tu perro comienza a patear con su pata trasera? Este es un movimiento involuntario llamado reflejo de rascado. Cuando rascas la barriga de un perro, activas los nervios debajo de la piel que están conectados a su médula espinal. Estos nervios envían un mensaje a los músculos de las piernas de tu perro para que pateen y se contraigan en un intento de deshacerse de una sensación irritante. Esto es lo que hace que las patas de tu perro comiencen a sacudirse involuntariamente. Número 20. ¿Por qué los perros patean después de hacer caca? Si bien puede parecer que tu perro está tratando de tapar la orina y las heces, no es así. Al rascar el suelo, tu perro está liberando las feromonas ubicadas en las glándulas sudoríparas de sus patas. Esta es la principal forma en que tu perro marca su territorio. Tu perro quiere que los otros perros sepan que esta es su área y que él es el perro líder. Y cuando tú crees que tu perro huele la caca de otro perro, en realidad está oliendo las feromonas que el otro perro dejó al patear la tierra. Esta es una forma única de comunicación en la que tu perro le dirá a otro perro si siente peligro, e incluso les hará saber sobre su disponibilidad sexual. Número 19. ¿Por qué los perros arrastran el trasero por el suelo? Esto quizás no sea tan divertido, pero no debería avergonzarnos, aunque pueda parecerlo en ese momento. El hecho de que tu perro arrastre su trasero por el suelo también se conoce como scooting y casi siempre es una señal de que tu perro tiene alguna irritación, como una infección, inflamación o gusanos. La mayoría de las veces esta irritación tiene que ver con problemas del saco anal. Y aunque los humanos no tenemos nada de eso, los perros sí tienen sacos anales ubicados a ambos lados de su trasero que contienen un líquido con olor a pescado asqueroso. Estos son órganos internos que utiliza el perro para comunicarse con otros perros. Estos sacos anales pueden bloquearse, inflamarse o formar un absceso. Es por eso que los perros comienzan a arrastrar su trasero en un intento por aliviar el dolor y la incomodidad. Tu perro también podría intentar lamerse el área afectada para intentar sentirse mejor. Número 18. ¿Por qué los perros se montan? A veces un perro puede comenzar a montarse sobre tu pierna o la pierna de un invitado en tu casa generando una situación incómoda, pero ¿cuál es el significado de esto? Seguramente no es lo que tú piensas. En general, los perros se montan sobre algo o alguien para establecer su territorio, incluso sobre un animal de peluche. Entonces, cuando los perros hacen esto, no necesariamente es una actividad sexual. Solo quieren demostrarte a ti, o a tu invitado, o a otro perro, o incluso a algún oso de peluche, quién es el que gobierna la casa. A veces el acto de montar es una señal de que el perro está sobreexcitado, busca llamar la atención o está tratando de aliviar algo de ansiedad. También lo hacen para liberar energía. Y aunque la gente generalmente asocia el movimiento de montarse con los perros machos, las hembras también lo hacen. Digámoslo de esta manera, si tu perro está montando la pierna de uno de tus invitados, podría ser su forma de saludarlo para establecer su dominio. Si te sientes avergonzado por este comportamiento, puedes distraer a tu perro con un juguete. Número 17. ¿Por qué los perros hacen caca en dirección norte-sur? Sí, escuchaste bien. Si alguna vez te preguntaste por qué tu perro parece hacer un millón de círculos para siempre terminar defecando en la misma dirección, esta es la razón. Después de un estudio de 2 años en el que participaron 70 perros, se descubrió que los perros ignoran las preferencias personales y prefieren hacer caca de cara al eje magnético norte-sur. Este experimento involucró 37 razas diferentes, 5.582 micciones y 1.893 defecaciones. Los perros sintonizan los campos magnéticos de la Tierra y planifican sus evacuaciones en consecuencia. Así que la próxima vez que pasees a tu perro, sería una buena idea llevar una brújula. Número 16. ¿Por qué los perros se contraen mientras duermen? Los perros sueñan durante la etapa REM del sueño y esos espasmos son respuestas a lo que sea que esté sucediendo en sus sueños. Número 15. Mostrar empatía. Los perros pueden sentir cuando estás triste o molesto. Muestran empatía para consolarte cuando estás angustiado. Número 14. Durmiendo sobre tu ropa.
Si tu perro duerme sobre tu ropa o en tu cama, significa que te ama. Tu ropa y tu cama tienen tu olor y los perros siempre quieren sentirse más cerca de ti. Número 13. Sentado sobre tus pies. Los perros se acuestan o se sientan sobre tus pies como señal para marcar su territorio. Simplemente les están diciendo a otros perros, este dueño es mío. Los perros también se sientan sobre tus pies para mostrarte afecto, tal como elegirías sentarte al lado de un amigo o un ser querido. Número 12. Mirándote tan intensamente. Los perros te miran fijo por muchas razones. La mayoría de las veces, los perros miran fijamente para recibir señales de lo que sucederá a continuación. Básicamente están esperando que hagamos algo que los impacte, como levantar la correa para llevarlos a caminar, o para realizar un comando específico como un siéntate y así ganar una recompensa. Los perros también nos miran para manipular a sus dueños y así conseguir lo que quieren. Este es un escenario común cuando nos mendigan en la mesa. Por supuesto, la mirada de muchos perros es simplemente una expresión de amor. Número 11. Entrecerrar los ojos. Los perros entrecierran los ojos para indicar intenciones pacíficas. Si tu perro entrecierra los ojos cuando te mira, está expresando su amor y deseo por tu atención. Los ojos entrecerrados de los perros también indican que no están interesados en el juego brusco ni incluso en ningún indicio de agresión. Número 10. Rodando de espaldas en la hierba. Los perros ruedan por la hierba por muchas razones. Podrían estar rascándose una picazón o intentando cambiar su propio olor corporal. Lo que huele bien para nosotros puede oler desagradable para nuestros perros. Por ejemplo, el olor de los champús perfumados en la piel de los perros puede hacer que salgan corriendo a rodar sobre la cosa más apestosa que puedan encontrar. Otra razón por la que tu perro puede rodar por la hierba es para marcar su territorio o para depositar su olor. Al frotar su olor en un área, como una alfombra o una nueva cama para perros, lo marcan como suyo. Curiosamente, rodar sobre la hierba también es un comportamiento instintivo que se remonta a los días en que los antepasados salvajes de un perro enmascaraban su olor para acercarse sigilosamente a su presa. Los lobos, por ejemplo, se revuelcan sobre excrementos de animales herbívoros o cadáveres de animales para ocultar su propio olor durante la caza. Es por eso que puedes notar que tu perro huele el suelo antes de rodar sobre él. Finalmente, tu perro puede rodar por la hierba simplemente porque le gusta hacerlo. Número 9. Encorvarse. Cuando los perros tienen miedo o se sienten particularmente vulnerables, se los puede ver adoptando una postura encorvada. Al encorvarse, los perros intentan hacerse pequeños, casi deseando volverse invisibles. Los perros también se encorvan cuando son abusados, atacados o regañados. Número 8. ¿Por qué los perros te lamen? Los perros pueden lamerte por muchas razones. Es posible que quieran demostrarte su afecto y amor, que quieran acicalarte para demostrarte que se preocupan por tu bienestar o simplemente disfrutan del sabor de tu piel salada. Sin embargo, el comportamiento del lamido de tu perro también podría ser parte de su instinto de supervivencia. Por ejemplo, cuando los lobos regresan con sus cachorros después de una comida, regurgitan la carne de la caza. Los cachorros demasiado pequeños para cazar solos lamerán la carne de alrededor de la boca de su madre. Algunos creen que este comportamiento de lamido se ha transmitido en el ADN, lo que hace que los perros lo hagan instintivamente a veces. El comportamiento de lamer a menudo se ve reforzado por las reacciones de una persona como reír, sonreír o acariciar. Tu perro se sentirá recompensado y animado con cualquier tipo de atención. Número 7. Marcado con orina. Algunos perros marcan con su olor al orinar pequeñas cantidades en superficies verticales, generalmente mientras levantan una pata. Los perros usan su orina para marcar áreas que consideran suyas. Marcar su territorio les permite a otros perros saber que ellos están presentes. La orina también indica el estado reproductivo del perro y su clasificación. Tanto los machos como las hembras pueden marcar con orina. Los perros que no están castrados o esterilizados tienen más probabilidades de marcar que los que sí lo están. Número 6. Dormir en forma de rosquilla. Si tu perro mete las patas debajo de sí mismo y se acurruca de modo que su cabeza descanse sobre su cola, significa que tu perro podría estar tratando de conservar el calor corporal y también proteger las partes fundamentales de su cuerpo.
También es la posición para dormir más común de los animales en la naturaleza, ya que ayuda a conservar el calor corporal y protege sus órganos vitales. Esta posición para dormir se llama dona o rosquilla. Número 5. ¿Por qué cavan los perros? Los perros cavan en tu jardín por varias razones diferentes. Podrían estar enterrando juguetes o huesos para protegerlos de otros depredadores. También pueden cavar para refrescarse en un caluroso día de verano. Las perras gestantes pueden cavar un agujero instintivamente para intentar hacer un nido como hogar para sus cachorros. Pero la mayoría de las veces, los perros cavan porque están aburridos o simplemente para divertirse. Número 4. Regalos. Si tu perro te trae un regalo como un zapato o su juguete favorito, significa que te ama. También significa que tu perro quiere tu atención. Número 3. Destrozar tus muebles. Masticar una amplia variedad de objetos de la casa independientemente de si tú estás en casa o no es probablemente el resultado del aburrimiento o la ansiedad por la separación. Es probable que tu perro necesite más juego, ejercicio y actividad física para quemar algo de energía. Número 2. ¿Por qué los perros aúllan? Los perros aúllan para comunicarse, llamar la atención y anunciar su presencia. Los perros también pueden aullar porque están respondiendo a las sirenas de la ambulancia o la policía. Lo creas o no, estos ruidos están en el mismo nivel de frecuencia que su audición. Entonces, cuando un perro aúlla a una sirena, simplemente está respondiendo con su ayuda a sus compañeros. Número 1. ¿Por qué bostezan los perros? La mayoría de la gente tiende a pensar que un perro que bosteza está cansado, pero ese no suele ser el caso. Para los perros, bostezar es una forma de comunicación. Los perros bostezan cuando se sienten ansiosos, como cuando están en un entorno nuevo o están rodeados de otros perros. Verán este comportamiento con más frecuencia en los cachorros cuando están cerca de perros desconocidos. Los perros también bostezan para indicar que no son una amenaza. Si un animal o una amenaza se acerca a un perro, ese perro puede desviar la mirada y bostezar. Es la forma en la que un perro comunica que se siente amenazado o ansioso, pero que no va a atacar. Los perros usan este tipo de lenguaje corporal para evitar conflictos. También pueden bostezar cuando son regañados por un humano o en otras situaciones que provocan estrés. Bostezar también es una forma en la que los perros controlan su entusiasmo cuando sacas la correa para llevarlos a pasear.